Queridos amigos, qué gusto que nos permita entrar una vez más a sus hogares. En estas semanas pasadas hemos estado hablando de temas humanos que tienen una repercusión moral muchas veces, que empezamos con el tema del dinero, después con el aprovechamiento del tiempo, posteriormente con la toma de decisiones, y ahora vamos a hacer un alto en el camino y vamos a meternos de lleno en el tema del miércoles de cuaresma, del miércoles de ceniza, y a vivir la cuaresma con intensidad, y ya posteriormente continuaremos con los temas humanos. Yo quisiera invitarles a que dediquemos el día de hoy a hablar sobre la cuaresma, todas esas implicaciones de estos 40 días que vamos a vivir, que hacen una remembranza de los 40 días que Jesucristo estuvo en el desierto rezando en oración y preparándose para su vida pública. Nosotros católicos nos invita a la iglesia a estar en un momento también de 40 días en oración, en recogimiento espiritual, buscando esa conversión del corazón a través del sacrificio y que sea aplicable o que tenga un beneficio en la caridad con los demás. ¿Para qué? Pues para que nosotros nos preparemos a vivir los misterios de nuestra redención. Primero, ver ese gran amor que Jesucristo tuvo para que nosotros muriéramos, a nuestro hombre viejo cuando él muere por nuestros pecados, pero sobre todo resucitando con él, con ese hombre nuevo, libre de las ataduras del pecado, libre de todas esas cosas que nos alejen de Dios. Y es el tema que quisiera compartir con ustedes. Nos acompañan Sister Yanis, Bernardo y Marina. Sin más, bienvenidos. Gracias, Jorge. Gracias. Pues a mí me gustaría comenzar con, bueno, y darle salida a una petición también del Papa de rezar por la gente y por lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Nosotros, como católicos que estamos fuera de ese contexto, pues tenemos que entrar en una situación espiritual de carencia, de fragilidad, para poder entender la cuaresma, ¿no? Pero ellos la van a vivir. O sea, la cuaresma de ellos va a ser bien ruda. Los momentos que están pasando, ambos bandos, todos los bandos, va a ser bien dura. Entonces, pues, que esta época de cuaresma, esta preparación para la cuaresma, también nos sirva para no dejar de pensar en nuestros hermanos de la zona, de ambos bandos, y sumarnos a la petición del Papa de rezar por la paz, por toda esa zona, ¿no? Solamente de pensar lo que una mamá tiene que vivir en Ucrania, pensando en que en cualquier momento puede haber un bombardeo o que tienes que dejar todo lo que tenías, tienes que migrar. La migración va a ser un hecho, ¿no? O sea, ya se está dando, ¿no? Solamente esa fragilidad pues nos tendría que mover a todos nosotros para meternos en una realidad que es muy, muy de nuestro mundo y que está como muy cerca, ¿no? Gracias. La iglesia nos ofrece ese tiempo de cuaresma, un tiempo de 40 días, cuando podemos todos juntos hacer un esfuerzo de llegar más cerca de Cristo. Y como estamos en el ambiente con toda la comunidad participando igual en esta época, se hace más, no más fácil, pero más agradable poder hacerlo juntos como comunidad. Y la oportunidad que nos ofrece es lecturas en la misa que son muy profundas y mucho nos ayuda a ponernos en la actitud de conversión, de a lo mejor transformación. Es un tiempo de transformarse o por lo menos hacer un esfuerzo más
para la transformación de vida que necesita ser para llegar más cerca de Cristo. Y nos ofrece prácticas también que nos ayudan a alcanzar eso, entre los cuales es oración. Y oración y los sacramentos son unas de las maneras más eficaz de llegar más cerca de Cristo. Incluso la oración de las del Vía Crucis, que nos en lo cual podemos acompañarnos a Cristo en cada etapa de su camino hasta la cruz, la crucifixión. Entonces es un tiempo muy rica para todos nosotros cristianos, no solo católicos, pero todos que somos cristianos, estar en un tiempo juntos de aproximación a Jesús. Sí, sister, yo creo que hace un año que ya teníamos este programa, me acuerdo mucho que también tuvimos el programa el miércoles, y hoy miércoles de ceniza, que vamos a ir a la iglesia y vamos a recibir ese símbolo y esas palabras del sacerdote. Vamos a escuchar, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. O tal vez el sacerdote pueda decir, conviértete y cree en el Evangelio. Y vamos a recibir ese símbolo y vamos a ir a escuchar estas palabras. Yo creo que tenemos que ir con una actitud nueva cada año, porque esto no es, esto de estas celebraciones, sobre todo la Eucaristía, no es un recordar como algo que ya pasó. Cada vez que asistimos a una misa, a una celebración eucarística, es volver a vivirlo. Vamos a volver a vivir la Semana Santa, vamos a volver a vivir lo que pasó nuestro Señor, que es muy importante. Yo le preguntaba a una mamá de uno de los niños del catecismo, ¿qué es la Cuaresma? Y me dijo, pues creo que es un tiempo en el que sufre Jesús y pues tenemos que comer comida de vigilia y no lo puedo decir más. Y me encuentro que tenemos que regresar al origen, tenemos que regresar a entender de dónde se originan todas estas devociones de la iglesia. Los 40 días, 40 días es un número muy especial dentro de la escritura. 40 días fueron los años que viajó el pueblo de judío cuando fueron liberados de Egipto, de la esclavitud, y caminaron hacia la tierra prometida. 40 días también, mucho antes, se nombra ese número en el diluvio, cuando Dios hace llover por 40 días, 40 noches, y se renueva la tierra. También Jesús mismo necesitó un tiempo para prepararse a una misión muy grande. Tuvo que irse 40 días al desierto para estar en oración y estar listo para emprender su vida pública. Y eso nos da un ejemplo de cómo hacerlo nosotros en esta Semana Santa. Tenemos, como dijo Sister Janice, vamos a tener que ser como Jesús, darnos un tiempo de silencio y de recogimiento para orar. ¿Pero por qué? Como ya dijo Sister, porque queremos renovarnos, queremos ser personas nuevas, queremos dejar el hombre viejo, como dice la Escritura, y ser el hombre nuevo. Y claro, hay muchas formas de hacerlo. La mejor, como dijo Sister, es la oración, sobre todo durante la Cuaresma, el Vía Crucis, recordar todos los acontecimientos de la vida de Jesús. Pero no, como les digo, no recordar es volver a vivirlos. Es muy importante. Entonces, este domingo el Evangelio va a ser de las tentaciones de Jesús que fue tentado en el desierto. Y es muy interesante pensar cómo todos nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra vida, también vamos a ser tentados. Vamos a sufrir estas mismas tentaciones que se le presentaron a Jesús como humano, como ser humano, las tentaciones de poder, de si eres el hijo de Dios, haz esto. Pero ¿cómo Dios confió más en su padre que en lo que le ofrecía Satanás? O le dice, como tuvo mucha hambre, le dijo, pues pídele a tus ángeles que,
que se conviertan estas piedras en pan. Y le dije, y dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué ejemplo tan grande nos da Jesús de primero conocer la escritura, verdad? Y contestarle a Satanás con las mismas palabras de la escritura, porque es verdad. Todo lo que hacemos es muy importante en nuestro trabajo, pero nos tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Eso que es volver a tomar la Biblia, volver a meditar, sobre todo en el Evangelio de cada domingo. Eso es contestarle a Satanás con su misma moneda. Si me explico, es si conocemos la escritura, vamos a tener más fuerza para poder vencer esas tentaciones. Necesitamos estar bien preparados para la tentación. Necesitamos estar bien atentos. Cada quien debe conocerse un poco a sí mismo y saber qué es en lo que siempre cae. Si mi tentación es siempre la gula, comer de más, ver televisión de, no sé, la lujuria, la sensualidad, como pasar demasiado tiempo viendo la televisión, comer mucho, la pereza, la envidia, el chisme, criticar. Cada quien se conoce a sí mismo, entonces tiene que ver qué es en lo que siempre está cayendo, esas tentaciones, para poder prepararse para enfrentarlas. Porque siempre podemos pedir perdón, darnos cuenta de que hemos caído, pedir perdón y pedir la ayuda de Dios, porque Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos a vencer cualquier tentación que nos aqueje. Y de verdad, si necesitamos ir con el sacerdote, contarle y pedir ayuda, pues vamos a la confesión, que para eso es el mejor momento, la cuaresma, para ir y hacer una muy buena confesión. Yo pondría sobre la mesa dos cosillas. Una es, como coach, mi obsesión siempre será, no sé si se ve ahorita una form. Pues bueno, un poco lo que decía Marina y lo que decía Sister, si no conoces, no vas a entender, ¿no? Y en la página Formet, para los que estamos iniciando el inglés, vas a encontrar un montón de cosas que pueden llamarte mucho la atención. Y la otra cosa es que se estrena una película sobre un sacerdote católico que era boxeador y que era anticatólico, era ferviente enemigo de la Iglesia católica. Y en un momento de conversión cambia su vida al grado de dejarlo todo por ser sacerdote. Entonces, prácticamente lo único que tendrías que convencerte es de tratar de buscar ese encuentro para que veas cómo el encuentro te va a dar la fuerza suficiente para dejar todo lo que tengas. Era un muy buen boxeador. O sea, no es que pues me voy a retirar y qué hago, pues voy a dar la comunión. No, o sea, dejó lo que tenía, además a irse por aquello que atacaba. Entonces, creo que esta experiencia de conocer, de experimentar, puede ser algo que valga la pena, ¿no? Puedes hacerlo a través de esta página de Form y encontrar motivos por los cuales creer, recordar por qué el sacramento es importante. Quizás te has confesado tanto que ya lo haces como si fuera una obligación del sacerdote perdonarte los pecados y ya perdió esa fuerza, esa trascendencia. Pero si buscas entender qué hay detrás del perdón, lo vas a poder lograr. Y seguramente Mel Gibson retrató muy, pero muy bien la historia de esta conversión. Súmale que el actor que protagoniza al personaje principal es también un converso. Mark, su apellido creo que es González, no, es Mark Wahlberg, tenía una vida difícil, era dentro de su pasado, hubo drogas, hubo prisión, hubo un montón de cosas y se convirtió y está casado católicamente y tiene como 4 escuincles que son felices junto con su esposa. Entonces es una película que tiene además detrás gente de auténticas conversiones. Entonces, hagan la experiencia, denle una oportunidad a Dios y van a ver que va a haber una conquista, que yo creo que es a final de cuentas la conversión. Uno no hace todo
lo que hacen los conversos, sino es porque están enamorados. Gracias, Bernardo. Otra cosa que quería comentar, van a ver ustedes en todos lados placas indicando venta de pescado en muchas parroquias, hasta que en las casas de bomberos y muchos otros agencias de sin fines de lucro que hacen venta de pescado durante Cuaresma. Y eso tiene su origen en el hecho de que fue prohibido comer carne durante el tiempo de Cuaresma. Tenemos la expresión carnaval, la fiesta antes de Cuaresma, en donde decimos adiós al carne, carnaval, adiós al carne. Entonces, pero en nuestra parroquia, por lo menos, este pescado, venta de pescado, es una oportunidad primero para los voluntarios que hacen el servicio. Ellos forman una comunidad entre ellos de mucha alegría porque están haciéndolo juntos para el beneficio de la parroquia. También los parroquianos y otros que vienen a aprovechar de la venta y comer bien del pescado, esa gente forma comunidad. Es una manera de ofrecer su servicio durante Cuaresma y también formar comunidad entre los parroquianos. Por eso es una muy buena práctica para la Cuaresma. Muchas veces al hablar de la Cuaresma, lo vemos como ese periodo de sacrificio. Es decir, en estos tiempos me voy a sacrificar y no voy a comer, o no voy a ver esto, o no voy a hacer esto otro, que implica de una u otra forma un esfuerzo ascético. Y muchas veces lo vemos como algo que me va a costar, en lugar de verlo como algo que voy a conquistar. Es verdad, en el tiempo de la Cuaresma es un tiempo en el cual hacemos un esfuerzo para dejar algunos aspectos para crecer, pero muchas veces descuidamos que el mayor beneficiado en este tiempo de sacrificio, si se puede decir así, somos nosotros, y que si Dios nos está dando este tiempo especial, pues es un tiempo donde la gracia de Dios está presente y donde la gracia de Dios va a actuar. Y muchas veces, lamentablemente, nos quedamos con la idea de lo que me va a costar en lugar de lo que voy a conquistar. Totalmente de acuerdo. Gracias, Jorge. Pensaba en lo que dijiste, Jorge, porque en realidad lo que nos pide la Iglesia, que es el ayuno, en realidad no es morirse de hambre, como dices, es más bien vivir con moderación. Por ejemplo, como nos pide la Iglesia, si siempre haces tus tres comidas, haces una comida fuerte los viernes, miércoles de ceniza y los viernes de Cuaresma, para el ayuno, y dos comidas ligeras. Pero no es tanto el hecho de no comer o sí comer, es más bien el tratar de vivir con esa moderación, pero no solamente de la comida. Como lo decía antes, también nos pide una moderación en todos los sentidos. Si paso demasiadas horas viendo la televisión, si me paso demasiadas, es como yéndome a los extremos de algo, es lo que pide es vivirlo con moderación. Hablo demasiado tiempo, no sé, estoy con el chisme con las amigas, pues ahora menos tiempo, mejor ese tiempo que tengo de ver a mis amigas, mejor me voy a la iglesia a rezar el Via Crucis o cosas de ese tipo. Es cambiar una cosa por otra, pero como dice Jorge, lo que vamos a escoger es algo mejor porque nos va a transformar. Y eso es lo que tal vez lo que tenemos que pensar primero: ¿qué necesito transformar? ¿Qué necesito? ¿Por qué voy a hacer este ayuno? ¿Por qué voy a
hacer esta oración. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es el servicio. Como dijo Sister Janice, es muy lindo las personas que ayudan en las parroquias a hacer el pescado frito, pero es como un servicio a los demás. Siempre que hacemos algo por nuestra comunidad, es algo que va a repercutir en nuestra propia vida. Tal vez cuesta al principio, claro, pero es algo que es darnos a nosotros. Yo creo que es más fácil, es más difícil en estos tiempos decirle a alguien, me voy 2 horas a ayudarte a servir el pescado o a cocinarlo, a simplemente sacar de mi bolsillo los $10 o los $20. Entonces, el tiempo es una cosa que podemos dar, que es muy valiosa. El consejo, una llamada a alguien que tal vez no hemos llamado en muchísimo tiempo y sabemos que está muy sola o que está enfermo. El tiempo de hacer esa llamada puede ser muy valioso. Hay ciertas cosas que podemos dar y no todo tiene que ser monetario. Hay mucho sacrificio que no necesita ser material, a lo que voy. Muchas veces es más lo que podemos, el tiempo de escuchar a alguien, de visitar a algún enfermo o de ir a comprarle como aquí hay mucha persona, mucho adulto mayor, ayudarle a quitar la nieve frente a su casa cuando hay nieve, o de ir a traerle el mandado, toda la compra de la comida, ir y traerlo. Hay muchas cosas que podemos hacer y podemos encontrar muchas hacerlas y la alegría de hacerlo. Ahorita que decías, Marina, y me acordaba, Sister, que en la misa del domingo pasado hubo una explosión de entusiasmo cuando el párroco dijo, prepárense para el pescado frito. Y para mí es la primera vez. Y sí noté así como que para todo mundo era, ya viene el pescado frito, ¿no? Entonces, ahorita que usted me lo explica, ya entiendo que es un tema como que es una oportunidad para estar todos juntos. Y creo que al final de cuentas termina a ser por algo fascinante. Bueno, pues eso es la iglesia, ¿no? Lo hacemos todo nuevo. No es vender pescado, es estar juntos, es hacer comunidad, ¿no? Y ahorita también que hablábamos de sacrificios, pues yo me puse a pensar, uno siempre cuando habla de sacrificios como que se va a lo épico, ¿no? Y de pronto se me empezó a ocurrir que, bueno, hay cosas que yo hago que a lo mejor sería muy difícil dejar de hacer, ¿no? Entonces, empezando yo, propongo que cada quien diga algo que en lo personal dice, es un exceso que yo hago. Porque a lo mejor la gente piensa que es muy difícil encontrar un exceso, que bueno, yo estoy bien porque estoy saludable y voy al gimnasio y saco la basura todos los días, cosas por el estilo, ¿no? Pero ¿qué hay que puedes hacer algo en lo que esta cuaresma podemos trabajar, ¿no? Entonces, si les late, bueno, si no, de todas maneras, yo voy a soltar la mía. El exceso en el que yo caigo es, antes de ir a dormir, pasar 40 minutos checando Instagram, historias, cosas que te den risa. A veces no encuentras nada interesante o nada que te risa, pero crees más en Instagram que en la iglesia que va a pasar algo gracioso, ¿no? Entonces puedes estar 45 minutos. Entonces, pues Dios quiere que estés sano, Dios quiere que descanses, y al mismo tiempo es un excesito de esos que uno puede decir, pues bueno, voy a dejar de hacerlo, yo lo voy a hacer así, lo voy a dejar de hacer, no vaya a ser que Dios quiera decirme algo, o sea, igual quiere comentar algo, pues lo voy a dejar de hacer, voy a dejar esa puerta abierta y va a ser mi trabajo de buscar un exceso que por una cuestión de quererme encontrar con Dios, pues voy a dejar la ventana abierta. Entonces ese va a ser ese, Dios mío, está grabado esto, sí, ¿verdad, Chin? Pues bueno, ni modo. Ese va a ser mi propósito permanente de Cuaresma. Cuaresma va a ser el gimnasio, pero creo que de poco serviría que termine la Cuaresma y siga haciéndolo si no es algo que termino por hacer un lado. Ahí va, es el mío. El mío es... El mío es, tiene a ver con comer comida, dulces, helado y estas galletas. Entonces, no por hacer dieta, pero sí por sentir dentro de mí el deseo sin satisfacerlo. Eso es lo que busco para mi
mi cuaresma, mi práctica de cuaresma, de dejar de comer tantos dulces. Y voy a sentir el deseo de comerlos, pero voy a tener que quedarme en ese deseo sin satisfacerlo. Bien, entonces, me gusta. Yo empezaba algo muy, muy simple, tal vez se van a reír, pero así yo siempre estoy llegando tarde a todos lados. Sé que es una cosa muy simple, pero simplemente el hecho de estar a tiempo y de estar o 10 minutos antes de lo que tengo que estar, cómo me cuesta para todas las actividades, sobre todo porque implica prepararme con tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es mi... Y pues dormirme temprano, porque siempre me desvelo mucho haciendo muchas cosas. Yo sé que suena muy simple, pero regresar a mi horario en todos los sentidos, todo mi día, dormir, pero sobre todo prepararme con tiempo a todas mis actividades y de verdad llegar puntualmente. Me da mucha pena, no quiero decir que así somos los mexicanos, pero es algo que también le voy a ofrecer a Dios. Eso, qué bonito. Bueno, yo les quiero lanzar un reto. Yo sé que voy a tratar de hacer en esta cuaresma, que es invitarles a tener adoración eucarística todos los días durante la cuaresma. Pueden ser 5 minutos, pueden ser 10 minutos, pueden ser una pequeña visita, lo que sea, pero hacer el esfuerzo de dedicar los 40 días de la cuaresma un tiempo para pasarlo con Jesucristo Eucaristía. Si el Santísimo estás puesto, mejor. Si el Santísimo no estás puesto, no hay ningún problema, pero sí hacer el esfuerzo de tratar de pasar ese tiempo con Dios nuestro Señor. Y Jorge, si la iglesia no estuviera abierta, por lo menos uno puede saludarlo a Jesús dentro de la iglesia. Sí, es correcto. Digo, la idea es hacer ese esfuerzo, ese sacrificio, pero si en realidad no se puede, pues tú pusiste de tu parte, entonces no hay ningún problema. La intención es tener esa sana intencionalidad, válgase la redundancia, de querer pasar un rato con Jesús y después de poner los medios. Si no se pudo, pues por lo menos estar en paz de que aunque no fue en la iglesia, pues puedo dedicar 5 minutos en silencio para estar con él, unido a él, ¿no? Por ejemplo, acá en Madonna de Castillo tenemos el club de la adoración los viernes a las 6:00 p.m. Entonces, estoy seguro que cada parroquia, que ahora es un conjunto de iglesias, vas a encontrar una que tenga propuesta la adoración. Y de verdad, o sea, entra y ya no vas a salir. O sea, te va a encantar, te va a fascinar ese tema. A mí me gusta mucho que estoy recordando una frase que siempre que la encuentro en el internet, porque la encuentro en el Facebook y en muchos lados, que dice, yo lo miro y él me mira. Y buscando esto es la respuesta que le dio este santo, gran santo, que hizo esta como ofrecimiento, cuando no puede estar frente al Santísimo, también él escribió esta oración. Estoy tratándome de acordar si es Juan María Vianney o es otro, no me quiero confundir. Pero creo que es él el que hizo esta oración. Es el cura de Ars, el santo cura de Ars. Es el cura de Ars, ¿verdad? Si me confundí. Que es el porque, San Juan María Vianney. Exacto. El que San Juan María Vianney hizo la oración de comunión espiritual. Pero el cura de Ars, cuando le dijeron por qué pasaba tanto tiempo sentado frente al Santísimo, era lo único que contestaba. Yo le miro y él me mira. Sí. Y es algo muy, muy simple, pero muy profundo. Y yo también los invito a hacer esta experiencia, como dice Bernardo, porque ya que lo empiezas a hacer, te empieza a gustar estar en ese silencio. Realmente a mí me cuesta mucho, me distraigo y en el momento me tengo que volver a decir, estoy aquí, estoy frente a Dios, pero me sirve mucho porque en realidad los domingos, bueno, en mi experiencia personal, en misa, pues me distraigo con los niños que corren o la gente que llega tarde o estoy pensando qué voy a hacer después.
Pero si estoy en el Santísimo, frente al Santísimo en un lugar, en un oratorio en silencio, es maravilloso. Ayuda más a estar en recogimiento y poder de verdad escuchar lo que Dios me quiere decir. No solo hablar y hablar y hablar y decirle, tengo este pendiente, da, 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 da. Sí decirle lo que necesitamos, pero después un silencio para escuchar lo que nos quiere decir. Y de hecho, una cosa bastante interesante es que cuando uno hacemos adoración, nada más con este tiempo, estamos haciendo todas las cosas que la iglesia nos pide para la cuaresma. Es decir, estamos en momento de oración, en unión con Dios nuestro Señor. Estamos viendo nuestra vida en perspectiva con Dios nuestro Señor. Por tanto, vemos que tanto nos hemos distanciado de Dios nuestro Señor y nos puede ayudar a esa conversión del corazón que posteriormente se puede concretar en la confesión. Y también estar 5 minutos, 10 minutos, es un sacrificio ascético que estamos cumpliendo eso. Y cuando uno reza y se une a Dios nuestro Señor, pues los más beneficiados en primera persona somos nosotros, pero también pues vamos a poder compartir las gracias que Dios nos ha dado con los demás. Entonces, en un pequeño acto de oración estamos haciendo todas las cosas que nos pide y nos recomienda la iglesia para la cuaresma. Pues no sé si alguien quiera concretar algo más o concluir, si alguien tiene algún otro comentario, si no, pues ya damos por terminado. Yo creo que está todo ya dicho. Pues queridos amigos, gracias por permitirnos entrar una vez más a sus hogares y durante toda la cuaresma estaremos tocando temas espirituales de tal forma que nos ayuden a vivir más en este tiempo destinado a la conversión, a la unión con Dios para posteriormente resucitar con Jesucristo resucitado. Que Dios los bendiga.